a ver la suma dinámica con estampillas. ¿Qué cantidad es esta? 586. Muy bien. Más 274. Muy bien. ¿Me ayudas a poner 6 unidades? ¿8 decenas? ¿5 centenas? ¿Qué cantidad es, Pau? 586. Muy bien. Vamos a ponerlos así para que entre la otra cantidad. Más 274. Muy bien. ¿Me ayudas a poner 4 unidades? ¿7 decenas? Muy bien. ¿2 centenas? ¿Qué cantidad es? 274. Muy bien. 586 más 274. Recuerda que sumar es juntar con cantidades. Vamos a juntar unidades con unidades, decenas con decenas y centenas con centenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Cambio. Esta decena ya no puede estar en las unidades, ¿verdad? Porque ya es una decena. La vamos a poner aquí y vamos a hacer un cambio por una decena. Vamos a contar. 3, 2, 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Cambio. Ya no puede estar en las decenas. Lo voy a cambiar por una centena. Por una centena. Muy bien. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. No hubo cambio aquí, ¿verdad? No. Ahora vamos a leer nuestra cantidad. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 860. ¿Cuántas unidades hay? No tenemos cero. No tenemos, ¿verdad? Cero. Entonces vamos a registrar. 0 unidades. 6 decenas. Y 8 centenas. 586 más 274 nos dio 860. Muy bien, Pau, ya puedes seguir haciendo tu trabajo en tu cuadernillo.